voz de Cristina Ramos. Ella es la ganadora de la más reciente edición de La Voz México. Está aquí en el estudio para platicar acerca precisamente de su sentir ahora que ya concluyó el programa y ahora que es la absoluta ganadora de este reality show. Mi querida Cristina, bienvenida, felicidades, ¿eh? De antemano, muchísimas gracias. Felicidades. Muchísimas gracias por invitarme. Este logro, otro logro más en tu carrera, porque no es la primera vez que experimentas esta emoción. Bueno, es la primera vez que triunfas de esta manera, pero no es la primera vez que participas en un programa así. En España estuviste en España Got Talent, ¿no? En el 2016. En el 2016, sí. Y que pensabas que esto iba a ser una desventaja para ti en este programa, y mira, resultó todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué pensabas eso? Pues porque el público suele verte como alguien ya experimentado, como que ya sabes, se supone que ya eres famoso. Entiendo. Y entonces, ¿qué haces en otro programa? Y la verdad es que la gente muchas veces no es consciente de que en Europa, por ejemplo, tú puedes repetir todos los talent shows que quieras. Ajá, no hay un límite. No hay límite. Uh-huh. Eso está buenísimo, me parece Hombre, sensacional, ¿no? Teniendo en cuenta que no sean del mismo, o sea, yo hice Got Talent, uh-huh. Esto es La Voz, son totalmente diferentes. Uh-huh. Sí, no, nada que ver uno con el otro. No, pero nada que ver. Por supuesto. Oye, ¿cuál es el balance, cuál es el resumen, ahora que eres la ganadora de La Voz México, todo este viaje? Pues la verdad que todavía estoy digiriendo todas las sensaciones que tuve esa noche. De hecho, me veo en el video y vuelvo otra vez a recordar todo lo que estaba sintiendo, todos los sentimientos encontrados que estaba teniendo esa noche. Eran muchos. El verdadero reality comienza ahorita. Esta es la verdadera realidad, ¿no? O sea, me imagino que debes de sentir un poco como cuando estamos cursando la universidad, ¿no? Y cuando estamos cursando la universidad, Vértigo. Pues somos estudiantes, ¿no? Cierto. Somos universitarios, pero cuando termina la universidad, te vuelves desempleado. Sí, entonces, es que es totalmente. En este o sea, todo lo que hiciste ahí, sí, ya llegaste, ahora, ¿no? Sí, ya está. ¿Y ahora? ¿Ya te dieron la licenciatura o te dieron ya hasta el título? Papel. Te dieron el titulito y muy bien. Así es. Ahora tienes que ponerte, ahora realmente es cuando tienes que aprender. A hacerlo. Aprovechar el momento, ¿no? Porque suele suceder algo con los ganadores de La Voz México, como que durante el programa está el boom, pero termina el programa y se diluyen, ¿no? Sí. Se olvidan, se pierden por ahí, sí. No hay continuidad en el proyecto. Es que ese es el problema. Etcétera, Que luego ahora tienes que buscar una continuidad. Uh-huh. Y la continuidad no siempre es fácil. Tienes que buscar una disquera que te apoye, tienes que buscar temas que vayan contigo. Uh-huh. Y eso son una serie de planetas que tienen que alinearse para que todo eso funcione. ¿Qué tienes pensado hacer? Pues ahora inmediatamente, mismo, ahora mismo. Tomarte una pausa, me imagino. Sí, ¿no? Ahora mismo vuelvo a España a pasar las fiestas con mi familia. Y en cuanto termine, pues venir para acá a continuar, a hablar con la disquera, con Universal. Ajá. Y empezar ya a trabajar. ¿Qué te gustaría cantar? ¿Con qué te gustaría salir después de A mí es que siempre de La Voz? ¿Sabes qué pasa? Que siempre he tenido muchísimos problemas a la hora de definirme por qué hacer. Ajá. De hecho, eso es lo que me define, que hago diferentes rangos. Ajá. Eso es lo que me... Pero me encantaría hacer algo rock, algo pop rock, fusionar algo. Quiero hacer algo diferente. Uh-huh. ¿Quieres hacer algo diferente? Sí. Con canciones nuevas, inéditas. Sí, sí, claro. ¿Tú compones? No. No compones, eres intérprete. Nada más. Exacto, soy intérprete. Habría que ponerse, no sé, igual y... Pero no. ¿Hay alguien con quien te gustaría trabajar de tu mano? Hacer algún, ya sabes que ahora las colaboraciones pues es lo que vende. A ver. ¿Te gustaría hacer una colaboración? Me imagino que con Carlos Rivera, ¿no? Evidentemente. De entrada, siendo sí, tu coach. Sí. Además, la experiencia que he tenido con él, creo que trabajaríamos muy bien. Habría muy, muy buen feeling, muy buena conexión. Me encantaría que él pudiese escribir un tema. Sé que las letras, sus letras son maravillosas. Son de esas letras que te traspasan. Que dicen, hubo muy buena química en lo artístico, ¿sí? ¿No? Sí, muy, sí, muy, sí, buena química. Y en lo personal también, porque porque creo que él es un, para mí es un referente, porque ten en cuenta también que él salió de un talent show, sí, y sí, él sí. Sabe muy bien, sabemos ambos qué es lo que pasa. Sí, el coacheo no nada más era en lo musical, me exactamente. Imagino. Exactamente. Entonces, para mí fue un referente a seguir. Me imagino que hablaste con él después de que terminó el programa, ya sabes, termina, cortan, sale uno del aire, sí, y ahí viene. Corriendo para acá, corriendo para allá, micrófonos, para el otro, ¿no? Cámaras. ¿Qué fue lo que te dijo Carlos ya al final, ya cuando terminó el programa? Pues, sobre todo, me dijo que ahí iba a estar.
que me iba a apoyar muchísimo, que esto no es un final, que esto, que vamos a continuar y que incluso me llegó a comentar de hacer alguna colaboración, que le encantaría. Por eso te digo, enseguida se me encendió, cuando me comentaste. Sí, luego, si te vi el anuncio ahí de Carlos Rivera. Sí, lo ponía aquí con subtítulo, ¿verdad? Exacto, te vi ahí. Sí, entonces, la verdad que muy ilusionada y con muchas ganas. Entonces se aproxima una colaboración. ¿Yo? Durante los, me imagino, no sé, entrenamientos, no sé cómo llamarle, ¿no? ¿Probaban, cantaban juntos? O sea, ¿hubo un momento en donde se acompañaron, él te acompañó? La verdad es que solamente tuvimos esas oportunidades cuando teníamos que presentar, porque él ahora mismo está, como sabrás, muy ocupado. Bueno. Pero sí es cierto que a pesar de estar tan ocupado, siempre tiene un momentito para mandarte algún mensaje de apoyo, para mandarte... Es un pues, gran tipo, sí. Está ahí siempre. Muy sensible, muy, además. Sí, ¿no? Muy sencillo, muy sensible y muy cercano, que es lo que pues me gusta. Yo creo que sería ideal que salieras con un primer sencillo de la mano de Carlos, ¿no? Sería realmente... Sería ya... Sensacional. Sí. Aparte, pocos coaches lo han hecho. Bueno, no sé si haya alguien que ya haya hecho eso de grabar algo con su no lo sé. Con su... ¿Cómo se dice? Con su pupilo. Sí, vamos a llamarlo así. No, creo que no hay nadie. No, sería un gran detalle de Carlos. No lo dudo nada, conociéndolo. Sí. Conociéndolo. Espero. Yo también. ¿Cuándo regresa a México? Pues supongo que después, en enero. En cuanto terminen las fiestas, tirándome. ¿Tu idea es radicar aquí en México, me imagino? Interés tengo. ¿Ahorita no vives aquí o sí? No, ahora no vivo aquí. Es que ese era mi era como un reto personal. Ajá. Porque yo vivo en Gran Canaria, no sé si conoces las Islas Canarias, sí, en claro, España. Claro. Pues yo vivo allá. No conozco, pero sé dónde está. Y tú tienes ese acento, ¿eh? ¿Por? ¿Qué acento? El acento del o sea, no lo tienes tan marcado como regularmente. Pero te refieres al acento español. El acento porque español, los canarios hablamos como razón. Venezolanos. Un poquito, sí. Bueno, hay como de todo, ¿no? Hay de todo, pero hablamos... De hecho, es aquí donde he notado que sí que hablamos como nosotros, porque entre tanto mexicano, de repente oyes un venezolano y te quedas con... Te sorprende, sí, tienes razón. Espérate, un canario hay por ahí. Como que se te agudiza. Tienes razón. Eso es una ventaja, creo yo. Puede funcionar como una ventaja. ¿El qué? ¿El venir de fuera? No, el hacer, el que no haya ese acento tan vaya, marcado. Ah, vaya, te refieres, sí. Bueno, sí, que al momento de cantar tampoco se nota mucho, ¿no? Bueno, será porque cantas en inglés y tampoco es una cosa que... O en español te entiendes a cantar. En español, a no ser que sea música regional o alguna, siempre tiendes a cantar pues en castellano, en español. Es pero imagino que lo que vas a hacer va a ser en español, lo que viene. Estoy dudando. ¿En si serio? Hacerlo, sí, si hacerlo en inglés o hacerlo en español. ¿Te sientes muy cómoda con el inglés? Sí, me gusta mucho el inglés. ¿Te gusta mucho? Sí. La colocación es diferente a la de español y la voz suena diferente. Es increíble, ¿no? Difícil de explicar, pero es cierto. Sí. Es técnica. Yo creo que es técnica. Sí, toda la técnica. ¿Llevas cantando toda tu vida? Llevo cantando desde los 10, en escenario desde los 17 años. Desde los 17 años. Y es curioso porque empecé con música latina, así, Selena, allá se escucha muchísimo, merengue, cumbia, salsa. Luego pasé al funky, funky disco, luego pasé al rock, al pop y bueno. Y todo eso aderezado con mis estudios con el conservatorio. Mira. Ópera. Y ahora mira dónde estás. Y lo que viene. Vaya fusión. Yo estoy seguro que te voy a ver aquí muy seguido. Ay, ojalá. Estoy seguro que te yo voy encantada a de verte. Ver platicando ya de lo que va a ser tu nuevo Ay. Disco, tu disco, tu sencillo, tu primer sencillo, qué sé yo, que estoy de verdad casi seguro que va a ser de la mano de todos. Toco madera. Felicidades, Cristina, un placer conocerte. Igualmente. Te veo pronto, que siga el éxito. Vemos. Felices fiestas. Igualmente, feliz Navidad a todos. Ahí está, Cristina Ramos, señores, es la ganadora de la voz.